El sector funerario empieza el año con mucha esperanza, ¿verdad? Creemos que si se toman las medidas apropiadas, pues vamos a salir adelante, ¿verdad? Tenemos una preocupación por lo que está pasando actualmente en China, uno de los principales países productores de materia prima a nivel mundial, ¿verdad? Con el repunte de COVID por aquellos lados, ¿verdad? Pero también nosotros estamos tratando de promover una ley funeraria que no existe en Honduras, ¿verdad? En la actualidad no existe una ley funeraria que pueda venir a proteger a la población hondureña en el caso que ellos pasen un duelo, ¿verdad? Ya sea que estén pagando un servicio de contado o de previsión y ellos sean sorprendidos, no reciban el servicio que se les tiene que dar por el cual están pagando, ellos no tienen dónde abocarse, ¿verdad? También el Estado les serviría mucho para la recaudación de impuestos y a nosotros como empresarios también, porque tendríamos la opción de competir en igualdad de condiciones todas las empresas. En la actualidad no existe una ley. Nosotros hemos enviado archivos, ¿verdad?, a varios diputados del Partido Salvador de Honduras, en el cual nosotros esperamos que ellos puedan leer esta ley, revisarla, quitarla y oponerla, y de ser posible ellos la presenten ante el Congreso Nacional para que esto venga a beneficiar a la población hondureña. No es posible que todos los países del mundo tengan una ley funeraria y Honduras esté adoleciendo de ella. ¿Cuánto está costando un ataúd? ¿Continúa siendo inaccesible muchas veces para los hondureños? Mire, licenciada, hay situaciones muy tristes. Por ejemplo, todos sabemos que Medicina Forense cada mes entierra entre 30 y 50 personas, ¿verdad? No es que no hayan sido reconocidas, sí fueron reconocidas. La poca capacidad que tienen las personas, o sea, la pobreza extrema lo lleva a dejar el cuerpo de su ser querido en los freezers de la morgue de Medicina Forense y estos son enterrados aún siendo reconocidos. ¿Por qué está pasando esto? Dentro de la ley funeraria se contempla la creación de las funerarias municipales, que son las que deben dar esta cobertura para que estas personas sean enterradas dignamente. Es una ley general, es una ley amplia, donde contempla la inhumación, la cremación, ¿verdad? Y otro tipo de entierro que se están dando a nivel internacional, la preservación del cuerpo, la prestación de servicios. Incluso en esta ley aparece la creación de un comisionado nacional de funerarias para que supervise la aplicación de la misma a nivel nacional. Porque acuérdense, cada municipio de Honduras tiene una casa funeraria, la cual debe ser supervisada y nos va a beneficiar a nosotros como sector organizado para competir en igualdad de condiciones. ¿Será más fácil nacer en el país que morir con el costo que genera, sobre todo si sea una sala velatoria? Recuérdese que si nace en un hospital público, está al alcance. Si nace en un hospital privado, Dios mío, es caro. Morirse debe, es lo mismo. Pero esto no puede suceder, licenciada, recuérdese. Honduras es un país que produce mucha materia prima, siempre se los he dicho. La madera debe de ser el producto nacional, nosotros no podemos estar importando materia prima, debemos utilizar la madera, pero esto no se está dando, se sigue exportando la madera para el exterior. Debiese ser mejor capacitar a los empleados que están en los aserraderos para que le den un valor agregado a la madera, muebles, puertas, closets, lo que sea, para que cuando haya una veda esta gente no quede desempleada. Pero el gobierno, a través de las instituciones que rigen la área forestal, deberían de estar tomando medidas y ya deberíamos de estar evitando la salida de nuestra materia prima para el exterior.